En un primer momento, en ese dato preliminar, se tomaron como afectaciones algunos garajes, algunas terrazas, ranchones, casas de bienhechoría en el campo, que no proceden dentro de la clasificación que sí recoge el procedimiento del país, que sea el área útil de la vivienda como tal, que sí incluye el portal, parte de una terraza que sea útil, el área útil de la vivienda. Hoy, de estas 106.313 afectaciones, están clasificadas como derrumbes totales 13.785, derrumbes parciales 12.875, en el total de techos 25.089, en techos parciales, las cubiertas parciales 53.887 y la tipología 1 677. En los elementos de cubierta hacen alrededor del 80% de las afectaciones que hoy recoge el total de la estadística en la provincia. En el cierre de día de ayer, de los parciales de cubierta, habían resuelto 6.511. Es decir, del total de 7.057 ya recuperadas en la provincia, tenemos 6.511 que obedecen al derrumbe parcial de cubierta. Y en 511 responden a cubiertas totales, totales de techo en este caso. Igualmente también se trabajan ya con derrumbes totales para aquellas personas vulnerables o que están evacuadas y ya hoy se viene construyendo la vivienda tipología 4, que después en un momento vamos a brindar información sobre este tipo de vivienda que se está fabricando en la mayoría de los municipios de la provincia y que es una vivienda digna también, es una vivienda de madera con techo ligero, de fibra, sobre todo de zinc, de tejas de zinc, con piso pulido, pero que también da un grado de satisfacción a la población que hoy responden a casi 14.000 derrumbes totales de este evento, más los 6.000 que tenemos aproximadamente de eventos anteriores.